Hello, hello, good evening. Are you there? Good evening. Hi, teacher. Good evening. I don't know if you are like, if you have your microphone turned on. ¿Tienes tu micrófono encendido? Sí. Sí. I can hear you, Yes. Claudia. I saw you that you made the mimic, but I can hear you. ¿No me escucha? No. ¿Ahora? ¿Ahora? No, 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 a ninguno. No sé si alguien puede. Yo puedo Nadie. oírla a ella, así que supongo que eso sea. Igualmente yo la escucho a ella. Igual la Gracias, escucho. gracias, gracias. Ok, Claudia. Hoy sí. Ok, ¿alguien Ah, más okay. que pueda hablar solo para efectos de corroborar la parte del audio? Ok, Hola, hola. Brian, Hola, muy bien, teacher. excelente. Hola, Hola, teacher. hola. Buenas Muy bien, noches. hola, hola. Ok, buenas Hola. noches. Good evening, Good evening, teacher. good evening. Classmate. Welcome. Welcome, sir. Welcome to the rest. Okay, vamos a comenzar. Ahí disculpen el atraso que tuve. Estaba con otro grupo, ¿verdad? Vaya, vamos a ver. Vamos a la parte de la asistencia. Ok, recordarles nuevamente, voy a mencionar su nombre y quiero que, por favor, preste atención a efecto de que diga la palabra presente cuando sea mencionado su nombre. Ok. Ok, Abel Antonio Artiga Herrera. Present teacher, ready for the Alison, class. thank you. Alison Rebeca Quintanilla Tobar. Present. Ana María Sigüenza Fuentes. Brian Stanley Martínez Martínez. Cindy Alicia Hernández Cornejo. Claudia Eugenia Bonilla de Guzmán. Presente. Elías Salvador Amaya Paredes. Esaú Alexander Gálvez López. Gabriel Isaí Cárcamo Sánchez. Present, teacher. Thank you. Hazel Giselle Hernández Medrano. Jennifer Marisela Gómez. ¿No ve? Jesús Efraín Mendoza Rodríguez. José Abraham Murgas Lucha. José Isacar Mejía. I'm here, teacher. Ok. José Isaías Acosta Joel. Present, teacher. Thank you. Lorena Guadalupe Majano de León. Nancy Marlene Valencia de Acosta. Present, teacher. Thank you, Nancy. Raquel Abigail Meléndez Vera. Reina Aralí Alas López. Present, teacher. Thank you. René Amílcar Sánchez Barrier. Present. Rina Margarita Chávez Castillo. Saraí Belén Gómez Galvez. Present, perdón, me encontraba. Ok, no, no hay Reina problema. Margarita. ¿Perdón? Reina Margarita. Reina Margarita, sí. Ok. Saraí Belén Gómez. No. Verónica Marisol López de Bolaños. Y Suseli Daniela Escobar Enrique. Ok. Vamos a la parte de la video call. Muy bien. Okay, perfecto. Vamos a la parte de la diapositiva de este día. Lorena Majano, faltó. Ok, permítanme ahorita. Con gusto. Lorena Guadalupe Majano de León. Sí, presente, Okay, teacher. muy bien. Vamos a compartir pantalla.
Okay. Perdón, tarde. Okay, Cindy, ahorita, permítanme. Veamos. Cindy Alicia Hernández Cornejo. Ok, muy bien. Perfecto, perfecto. Ok, nuevamente. Ok, ¿pueden ver mi pantalla, chicos? ¿Pueden ver la parte de la diapositiva donde dice Yes, session? teacher. Ok. Yes. Ok, vamos a darle. Ok, en la primera parte de esta clase tenemos un momento para que podamos. Teacher, Dígame. sorry, hay una persona que no puede entrar a clase y está mandando mensajes a WhatsApp. No sé si usted lo puede visualizar. Hay alguien que está teniendo problemas para entrar a la plataforma. José Ciudad Real, ¿verdad? No, 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 Y Mendoza es también me otro parece. compañero. Yo entré, teacher. Ok, el compañero Mendoza, como lo veo aquí, él no puede entrar, no está por aquí presente. Sí, Tampoco yo entro. él es el que no puede entrar, el compañero Mendoza, no puede Dice que entrar. ya intentó muchas veces, pero no puede entrar, entonces no sé si usted Okay. le puede ayudar. Vamos a ver ahorita. Ahorita. Ok, vamos a dejar de compartir. Solo permítanme. Vamos a ir a la parte del link de la vida más. Ok, vamos a ver. Si pueden acceder al link que le acabo de enviar a los compañeros. Ojalá que puedan acceder a este, ¿verdad? Ok, esperemos que los compañeros puedan incorporarse. Por ahí mandé. Gracias. Muchas gracias a ustedes. Ok. Bueno, como les decía, vamos a la parte de time to speak. Ok. A manera de que podamos hablar, ¿verdad? En inglés, vamos a realizar el siguiente juego. Es un warm-up activity. Voy a dejar nuevamente de compartir. Vamos a la parte de este juego que les traigo preparado para la clase de hoy. Okay. Vamos a darle compartir pantalla. Y me avisan si pueden ver la pantalla. ¿Se visualiza? Yes, teacher. Ok. Sí. Ok. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Yo voy a darle clic en iniciar. No sé si lo van a escuchar como un sonido de un jungle, de una jungla. Sí, ¿verdad? Muy bien. Vaya, Yes. le voy a dar clic en estas hojas. ¿Ok? Y esas hojas me va a pedir que yo diga algo, una pregunta, ¿verdad? Esa pregunta va a ser en inglés y se tiene que responderla en inglés también. Para ello, obviamente, podemos usar. En este caso, voluntarios, ¿verdad? No sé quién quiere ser voluntario. Ajá. Yo. Vamos a ver, Claudia. Excelente. Luego vamos con Nancy. Vamos a ver. Le damos clic.
me dice lo siguiente. Name three things that are red. Vamos a nombrar tres cosas que sean color rojo. Santa Claus. Ok, Santa. Muy bueno, ok. Apple. Apple. Cherry. And cherry. Muy bien, excelente. Ahora vamos con Nancy Valencia. Dice, name five drinks. O sea, le pide que nombre cinco bebidas. Soda. Ok, Sora. Bear. Bear. Bush. Juice. Coffee. Coffee. Coffee and tea. En ti, excelente, muy bien, Nancy. Thank ¿Alguien you. Más por ahí que quiera hacer, que quiera participar? Yo, teacher. Veamos quién dijo yo. Yo. Gabriel. Vamos a ver, Gabriel. Vamos por aquí. Name three things that you have on your table. Nombremos tres cosas que tengamos sobre nuestra mesa. The pencil. The pencil. The cell phone. Cell phone. The computer. And computer, excelente. Muy bien, ¿alguien más? Yo. Ok, yo, bien, por ahí, veamos quién es yo. René. René, muy bien, René. Tenemos, dice, name three type of shoes. O sea, nombremos tres tipos de zapatos. No marcas, no más, Reebok, ¿verdad? Adidas, no. Sino que tres tipos de zapatos, ¿verdad? De calzado. ¿Cómo? Por ejemplo, puedo tener... Casual. Casual. Casual, ¿verdad? Ok, casual. Boots. Boots. En tenis. En tenis, muy bien. Que podría ser un sneakers, ¿verdad? Ok, Abel, ¿listo? Vamos a ver. Yes. Ok, tengo. Name three things that are yellow. Vamos a nombrar tres cosas que sean amarillos. Ok. Banana. Banana. Taxi. El taxi, muy bien. Hay algo amarillo, amarillo. Yellow, yellow. Puede ser por $100, ¿verdad? Sí, estoy ahí. A ver. Algo amarillo. O sea, yo tengo un bottle in front of bottle yellow. Okay, in front of you, you have a bottle that is yellow. Yes. Una botella. Okay. Okay, muy bien. ¿Alguien más? Excelente, Abel. ¿Alguien más? Veamos. Con tal que me aparezca una ecuación por ahí, dice usted, ¿verdad? Ok, Rina Margarita. Vamos a ver, Rina. Ok, vamos a darle vuelta a la hoja. Y tenemos, name three items of clothing. O sea, nombremos tres prendas de vestir. Dress. Ok, dress. Muy bien. The sheer. A t-shirt. Perdón, I'm sorry. Sheer pants. A pants, muy bien. ¿Alguien más? ¿Alguien más, chicos? ¿Brian? Vamos a ver, Brian. Me dice, name three means of transportation. Tres medios de transporte. Airplane, airplane, a bus, okay, Bob. A car. And a car, muy bien. Reina Areli, are you ready? Vamos a ver, Reina. Yeah. Dice, name five daily tasks. O sea, cinco actividades diarias. Cinco. Sí. No se puede una, no sé, ustedes, ¿verdad? No, vamos a ver, cinco. A ver. ¿Se recuerdan que el día de ayer vimos actividades diarias? Cuando veíamos la imagen, ¿verdad? Y que íbamos describiendo una por una. Sí, pues. Brush. Brush your eyes. Así se dice, ¿verdad? ¿Perdón?
Bro, Don't get it. Hoy. Peinado, no sé. Ah, okay, like combing your hair, ¿verdad? Ajá. Peinarse, okay, comb your hair. Go to Like this. ¿Cómo decimos esto, chicos? Wash your brush Brush. my teeth. Okay, brush your teeth. Muy bien. ¿Qué hay de esta? Wash my face. Wash my face. Muy bien. Te Una última, cachagüe. una última. Te cachagüe. Take a shower puede ser también. Muy bien, Nancy. Gracias por ayudar a Reina. Muy bien, Reina. Muy bien, Reina. Excelente. Ok, ¿alguien más? El último, un chico. Ok, veamos quién dijo yo. Yo. Claudia, vamos a ver, Claudia. Ok, dice: Name three things that are green. Nombra tres cosas que sean color verde. Lemon, Lemon. watermelon, Watermelon, ok. What? and broccoli, Broccoli, ok, broccoli too, right? Ok, excelente, muy bien. Muy bien. Vamos a ver qué nos deparaba la siguiente hoja. Dice, name three things that you can put in your bag. Tres cosas que usted puede poner dentro de un bolsón o una mochila. ¿Qué podría ser tres cosas que podemos poner? Wallet, Ok, another one. the pencil, your pen and pen, Ok, pen and pencil. ¿Qué más? ruler, Ruler. ¿Qué más? a laptop. Puedes poner también headset, ¿verdad? Y puedes poner una laptop. Muy bien, excelente. No sé si han escuchado un sonido como de una rana, ¿verdad? No crean que yo tengo rana aquí, ¿verdad? Sino que es el mismo juego incorporado, ¿verdad? No voy a estar diciendo usted, ¿verdad? ¿Y dónde estará esa rana que no la veo? Ok, no, es el mismo juego, ¿verdad? Es una Muy rana arborícola. bien. Ok, exactamente. Exactamente. Vaya, vamos a darle nuevamente play a la parte de la diapositiva. Ok. Vaya, vamos a colocar. Esto es lo que vamos a hacer más tarde, quizás en los últimos 10 minutos de clase, que es una práctica del presente simple. Vaya, tenemos que el título de esta nueva unidad se llama Does it have a view? O sea, Does it have a view? ¿Qué significa eso? Tiene una visita. Visita, no. Por ejemplo, si yo le digo, I just bought a new house or a new apartment. I just bought Una vista. a new house. Una Exactamente. vista. Una vista. Es una Una view, vista. ¿verdad? Es una view, muy bien, que sí tiene una buena vista, ¿sí? Vaya, aquí tenemos dos cosas. Tenemos un house y un apartment. Que es, a pesar que las dos son viviendas, ¿verdad? Son housing, pero difieren un tanto, ¿ok? Which one do you think that it is more expensive? ¿Cuál creen que es más cara? House, the house. ¿Será house más cara que un apartment? Dependiendo de la zona. Okay, Sí. it all depends on the zone, And right? the sound. Depende de la zona. And Muy so. bien. Excelente. Vaya, como pueden ver, el house aparenta ser más grande que un apartment, ¿verdad? Pero estos tienen los mismos componentes, como pueden ver. Vamos a ver, siempre que veamos la palabra floor, se refiere a piso Piso. o nivel, Teacher. ¿verdad? ¿No? Dígame. Teacher, question. Apartment, o sea, para decir, piso alto es, o sea, para decir está arriba, ¿cómo sería la expresión? O sea. Podemos utilizar la parte de second floor o the upper floor. Se lo voy a Sí, colocar digamos. por aquí. Ajá, está. Porque ahí dijeron, es más caro the house, pero el apartamento, entre más alto, es como más. Car. Por ahí lo tenemos. No sé si lo pueden ver por ahí. Upper, ¿verdad? Upper floor. Ajá. Y entre más bajo, podemos poner lower floor. Upper, alto.
Low, bajo. Upper, lower. Upper, lower. Muy bien. Excelente. Y muchas veces se toma bastante en cuenta eso, entre más alto, obviamente tiene un mayor valor. Excelente, vaya. Aquí tenemos la parte de first floor and second floor, o sea, primer piso y segundo piso. Y tenemos los componentes de una vivienda. Aquí tenemos la primera que es el dining room. ¿Qué será el dining room? Es donde nosotros ingerimos nuestros alimentos. Mire, el Lick, me dice usted, pero yo los ingiero hasta en la hamaca, ¿verdad? Esa es otra cosa. Pero normalmente, ¿dónde los ingerimos? Esa parte de la casa, ¿cómo le llamamos? Comedor. Comedor. Comedor, ¿verdad? Comedor en Sí. inglés es dining room, ¿sí? Dining room, ¿sí? La siguiente es donde nosotros preparamos nuestros alimentos. Kitchen. Kitchen, muy Kitchen. bien. Donde nosotros realicemos la parte de lavar, de la lavandería. Laundry. Laundry room. Laundry room, ¿verdad? Laundry room, muy bien. Donde nosotros pasamos, digamos, donde tenemos nuestra televisión, donde tenemos nuestro sofá. Living Este es el room. living room, muy bien. Luego Yeah. tenemos la parte del área verde de nuestra casa. ¿Cómo le llamamos a eso? Yard. Yard. Es un yard. ¿Qué es un yard? Yard. Patio. Okay, puede ser un Realmente, patio, yarda. ¿verdad? O un Puede ser un engramado. patio, Patio. un engramado. Muy bien. Un engramado, un patio, puede ser un patio frontal, ¿verdad? O también puede ser un backyard, o sea, un patio trasero, ¿sí? Un patio trasero, muy bien. Elías, estoy en clase, solo puedo llegar a clase. Ok, entendido, entendido, Elías. Ok, siguiente aparece garage. Ajá. Gracias. Un garaje, y así en palabras más sencillas. Un parqueo. Un parqueo o estacionamiento que tiene su vivienda. Y Parqueo no es parking. tenemos un parking, pero ese es un public. ¿Sí? Ese es un public, o sea, es público, ¿verdad? No vamos a decir, I had a parking in my house, porque alguien le puede decir, ¿really? O sea, le va a decir, ¿realmente tienes un parqueo? Entonces, hace billete, ¿verdad? En este caso, arrendándolo. No, vamos a decir un garage, ¿sí? Excelente. Tenemos la parte de stairs. ¿Qué son las stairs? Escalera, gradas. Ok, grada, muy bien. Teacher, I have a question. Dígame, Claudia. What is the difference Oh, perdón, Nancy, sí. in stairs and step? Step. ¿Perdón? What is the difference? Ajá. Stairs and En step. step. ¿Verdad? Vaya. Step es escalón de manera individual. Todas ellas unidas hacen un stairs, hacen la grada. ¿Sí? Step es solamente un escalón. Por eso es que alguien le dice, ok, be careful with the step. Hey, ten cuidado con el escalón. Porque tal vez la persona no se fije, ¿verdad?, de que hay un escalón extra y pueda stumble, ¿verdad?, pueda tropezar y caer. ¿Sí? Step. Es un escalón. En stair son ya las gradas. Thank you, Muy bien. teacher. Ok. You're welcome. Ok, muy bien. En la parte del apartment, chicos, tenemos lo siguiente. Tenemos un bedroom también, un closet, un dining room, un living room, un kitchen y algo más, que es un elevator. ¿Será que podemos tener un elevator también en house? Sí podemos. Pero si lo tenemos es porque tenemos también, ¿verdad? Ok, la parte de elevator la podemos decir de dos formas. Elevator como tal y también la palabra lift. Ok, que lift es levantar también. La palabra lift significa elevator, pero en inglés británico. Recordemos que hay una diferencia en cuanto a vocabulario entre el inglés americano y el inglés británico. ¿Sí? Hay cierta diferencia. Muy bien. Por aquí me saltaba uno más, que es hall. ¿Qué significa hall? No me es dulce, ¿verdad? Dulce es lo que a mí me gusta, ¿verdad? No. ¿Qué significa hall? A ver. Pasillo. Pasillo, muy bien. La palabra hall difiere un poco, por ejemplo, cuando la utilizamos, cuando es algo de una estructura como una vivienda, a diferencia cuando es un medio de transporte. Por ejemplo,
¿Será que nosotros en un bus tenemos pasillo? Sí, pero ahí ya no vamos a decir los ojos, sino que vamos a decirlo de la siguiente manera. Se los mandé por ahí en el chat. ¿Qué dice ahí? Isle. Hey. Isle. Ok, le voy a decir, esta palabra se pronuncia de la siguiente manera. Isle. Ay. Ok, es tricky, ¿verdad? Es tricky. Porque voy a poner Isle, ¿verdad? No, I'll, ¿ok? ¿Qué va a suceder? La S va a ser silent, o sea, no la menciono. No la menciono, por ejemplo, al igual que en la siguiente palabra. Esa que les mandé por ahí. ¿Qué dice? Island. ¿Verdad? La palabra Island. isla la digo island, sin la S. Al igual que esta, voy a decir I'll, no voy a decir Isle, ¿verdad? Sino aisle, que es pasillo cuando es un medio de transporte. Puede ser un avión, un bus, qué sé yo. Muy bien. Y aquí tenemos otras formas para referirnos a lugares donde vivir. ¿Ok? Y como pueden ver, tenemos desde el más sofisticado, ¿ok? Hasta el más, hasta nómada, ¿verdad? Que puede ser un cave o una cueva. Vaya, de todas estas palabras que tenemos, ¿será que habrá algunas que desconocemos cuál es el significado de? ¿O las conocemos todas? Skyscraper. Chen Ok. es ¿Esa primera es? vez, es ¿En Chen. cuál? Tent, ok, que prácticamente es como una tienda de acampar, ¿verdad? Un tent, o sea, tenemos como un tipo de lona o tienda de acampar. Muy bien. Skyscraper, ¿verdad? Skyscraper. Es un rascacielos. Un Y rascacielos. cottage ¿Verdad? es cabaña. La parte de cottage, ¿verdad? Estamos hablando de una casa de campo. Sí, se decimos cottage, ¿verdad? Cottage. ¿Ok? Es una casa de campo. Ya una cabaña o una choza se dice de la siguiente manera. Hut. Hut. Ahora todo tiene sentido, me dice con razón Pizza Hut, ¿verdad? Tiene una forma de como que fuera un sombrerito, una casa. ¿Ok? Porque está hablando de una choza o cabaña. ¿Alguna otra? No, ¿verdad? Las demás creo que son entendibles. Por ejemplo, si tengo small town, hablo de un pueblo Pequeño, pequeño. pequeño, City. ciudad, Ok, ciudad, village, aldea, villa, villa, aldea o yeah. villa, ¿verdad? Skyscraper, Rascacielos, rascacielos, ¿verdad? Do we have edificio, skyscraper in El Salvador? ¿Será que tenemos en El Salvador skyscraper? No. no, No, ¿verdad? No, tenemos edificios altos, torres altas, pero no pero skyscraper. no rascacielos. Muy bien, así como en New York, ¿verdad? Si hemos visto algunas películas o si hemos visitado, hay incluso zonas donde cuando está lo más fuerte de la luz del día, ¿verdad? No da la luz. ¿Por qué? Porque la cantidad de skyscraper es demasiada que hay sombra todo el día, ¿verdad? Muy bien. Siguiente, building. Edificio. Edificio, muy bien. Siguiente, cottage. Cabaña. Cabaña, ¿verdad? O casa de campo. ¿Qué hay Casa de de campo. iglú? Eso es una un iglú. Un iglú, ¿verdad? Que Un prácticamente iglú. es hecha de, it's made out of ice, ¿verdad? Hecha de hielo, muy bien. Siguiente, hut. Esa es cabaña. Cabaña. Mansion. Una Mansión. mansión. Una mansión. Fíjense, chicos, de que esta palabra mansion, como no sé si ya les habrán dicho en otro módulo, de que el idioma inglés proviene de una combinación de varios idiomas. Es parte de la familia de las Indo-European Language, o sea, indoeuropeas. Entonces, hay ciertas palabras que se traen del francés y se adaptan al inglés, ¿verdad? Por ejemplo, mansion, que significa prácticamente es mansión, ¿verdad? En inglés, o una big house. Así tenemos palabras, por ejemplo, port, o tenemos palabras court, que son de origen francés también, ¿verdad? Port, court, mansion, es otra, ¿verdad?
También tenemos la palabra castle. Castillo. Ok, es un castillo. Flat. Yo creo que más que todo las chicas saben que es un flat. ¿O no? Flat iglesia. No, 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 no. No. Pero las chicas conocen qué es un flat, por ejemplo, que es un tipo como de zapato, si no me equivoco, de calzado. Ah, las zapatillas. ¿Verdad? Zapatillas, se le dice, pero nada más que aquí no es el significado de zapatilla, ¿verdad? Sino que la palabra flat significa apartment. También es otra forma de decir apartment, o sea, apartamento. ¿Sí? La siguiente es palace. ¿Qué significa palacio. Palace? Palacio. Palacio, muy bien. Luego tenemos cave. Cueva. Cueva. Luego la que más conocemos que es house, casa. Y por último, tent. ¿Qué le dije que era un tent? Tienda de campaña. Tienda de campaña. Tienda de campaña. Exactamente, perfecto. Vaya, vamos a avanzar. Y vamos a la parte de este listening. Vaya, voy a darle play al siguiente audio y quiero que presten mucha atención. Hay ciertas frases o palabras que difieren o están agregadas en el audio, pero que no les van a aparecer por aquí. Pero en sí, estas cuatro palabras que me hacen falta, sí son mencionadas en el audio. Así que prestemos atención y una vez finalizado, les voy a pedir que me indiquen qué palabras son las que hacen falta. Ok. Page 44, Exercise 2, Conversation, My New Apartment. Listen and practice. Guess what? I have a new apartment. That's great. What's it like? It's really nice. Is it very big? Well, it has a big living room, a bedroom, a bathroom, and a kitchen. Nice. Do you live downtown? No, I don't. I live near the university. Does it have a view? Yes, it does. It has a great view of another apartment building. Okay. Okay, you got the word? ¿Agarraron las palabras? Yo solo tres. Yes. Solamente tres. Yes, yes, teacher. Vamos a ver. La primera, ¿qué dice? West West. ¿Perdón? That's right. West West. A ver, escríbanlo por ahí por el chat. Quiero ver. Ahí en el chat. Ok, Gabriel está ahí. Me dice, guess what. Exactamente, así, Gabriel. Así sería. Sí, es guess what. Ok. Sí. Ahora bien, ¿qué significa guess what, chicos? Como decir, ¿qué pasó? No. 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 Vaya, miren lo que dice ahí, toda la oración. Aquí dice, I have a new apartment. O sea, si usted compra un nuevo apartamento, un nuevo lugar donde va a vivir, obviamente lo va a decir de qué manera, ¿triste o emocionada? Emocionada. Emocionada, ¿verdad? Ahora bien, aquí le está diciendo, guess what, guess what. O sea, adivina, adivina. ¿Sí? Porque la palabra guess significa suponer, pensar, creer o adivinar. ¿Sí? Ahora, ¿qué le está diciendo? Hey, guess what? Como cuando usted le dice a alguien, hey, adivina, adivina. Ajá. Me gané la lotería. Y usted va, hey, sí, vamos a metro, ¿verdad? O qué sé yo, ¿ok? Guess what? I have a new apartment. That's great. What's it like? Cuando yo le digo, what's it like? Le estoy diciendo, ¿cómo es? O sea, que se lo describa, ¿verdad? Y le dice, it's really nice. Nice, muy bien. Le pregunta, is it very big? ¿Es bastante grande? ¿Qué le responde? Well, it has a big living room, a small bedroom, a bathroom, and a kitchen. And a kitchen, ¿verdad? Where is it? ¿Dónde queda? ¿Dónde está? ¿Y dónde le dice que está? On Lakeview Drive, o sea, en la calle que va a dar al lago. Muy bien. Luego le dice, oh, nice. Does it have a view? O sea, tiene una buena vista.
Y le dice, yes, it does. It has a great view of another apartment building. Muy bien. Excelente. Excelente. Page 44. Ok. Nuevamente tenemos la parte del do y el das. Ese do y das hasta sueño con él, me dice usted, ¿verdad? Vaya. Nuevamente, para seguir, para efectos de que usted maneje por completo esta parte gramatical con el presente simple, déjeme decirle que la parte del do y el das, el do lo voy a utilizar con los sujetos primera, segunda persona y tercera persona plural. El das lo voy a utilizar únicamente con tercera persona del singular. Y cuando yo no tengo un pronombre, me voy a indicar o me voy a guiar por los nombres propios que aparecen. En este caso, un nombre singular que es Chris. ¿Ok? Ejemplo 1. Do you live in an apartment? ¿Cómo voy a responder? No voy a decir, yes, I live. Sino, yes, I do. Do. Y si quiere decir de que no vivo, no, I don't. No, I don't. Muy bien. Ahora, ¿qué sucede por acá? Dice, do the bedrooms have windows? O sea, los baños, los dormitorios tienen ventanas. Y dice, yes, they do, or no, they don't. Tercera, como les dije, cuando yo no tenga un pronombre, he or she, me voy a guiar por el nombre propio que tenga. En este caso es Chris. Chris. Dice, does Chris live in a house? Yes, he does, or no, he doesn't. Y por último, does the house have a yard? Y yo le voy a preguntar, ¿por qué utilizamos does en el último ejemplo? ¿Se refiere a una cosa? Porque es una cosa. Y si yo no tuviera la palabra house, the house, ¿qué pronombre tuviera? It. It, ¿verdad? Does it, it have a yard? Yes, it does, or no, it doesn't. Muy bien. Ahora tenemos el ejercicio por aquí. Vaya, les voy a pedir la ayuda a ustedes. ¿Por qué? Porque yo voy a ser Linda y ustedes van a ser Chris. ¿Sí? Y lo vamos a hacer de manera natural. Yo le voy a ir diciendo la parte de Linda y ustedes van a ir respondiendo con la parte de Chris. One, do you live in an apartment? No, I don't. No, I live no, in no. a house. I live in a house, okay. I live in a house. Okay, does it have a yard? Yes, it is. Yes, it is. No, ¿por qué is? Yes, ¿Cómo comenzó la pregunta? Comenzó con un does. Entonces, si yo le digo, does it have a yard? Usted me va a decir, yes, it does. Does. Okay, yes, it does. Yes, muy bien. Does. Luego le voy a decir yo, that sounds nice. Do you live alone? ¿Vive solo? Do you live alone? No, I don't. I live with my family. Okay, no, I don't. I live with my family. Excelente. Luego le dice, do you have any brothers or sisters? Yes, I do. Yes, I do. Yes, I do. Yes, I do. I have four sisters. Muy bien. That's a big family. Do you have a big house? Yes, we are. Yes, we. Yes, we what? Uh-huh. It is 10 rooms. No, veamos. ¿Qué vamos a decir? Yes, we? Yes, we do. Yes, we do. 10 rooms. Do you have a big house, verdad? Y como me incluyo en la parte de we, voy a utilizar do. Yes, we do. Luego, it. It is many. It is 10 rooms. ¿Por qué it? Ahora voy a utilizar it has. Porque es tercera persona. Está hablando de la casa, ¿verdad? It has 10 rooms. Muy bien. Siguiente. Yo le voy a decir 10 rooms. Does it have many bedrooms? Yes, it does. Yes, it does. Luego? It has four. Has it four. Has four, ¿verdad? It has four.
Luego, do you have your own bedroom? ¿Tienes tu propio dormitorio? Yes, I do. Yes, I do. Y luego me dice, I'm really lucky. Muy bien. ¿Qué es lucky? Suerte. Afortunado. La palabra luck únicamente sí es suerte, pero ah, afortunado. Luck. Exactamente. Vaya, vamos a ir a esta parte. Vamos a ver, le voy a dar stop sharing porque necesito acceder a ese sitio web, que es una parte de listening. Si me permiten. Okay, ¿logran ver mi pantalla? Yes. Yes, yes. Okay. Vaya, voy a darle play al siguiente audio y quiero que presten suma atención. ¿Por qué? Porque luego tenemos 7 preguntas. Estas 7 preguntas son únicamente de falso y verdadero. ¿Sí? Los statements que aparecen por ahí solo me relata lo que probablemente se mencionó en el audio y quiero que ustedes me digan, ya sea que sea true, verdadero o false, false. Vale, vamos a darle play. My house. I live in a house near the sea. It's an old house, about 100 years old, and it's very small. There are 2 bedrooms upstairs, but no bathroom. The bathroom is downstairs, next to the kitchen. And there's a living room, where there's a lovely old fireplace. There's a garden in front of the house. The garden goes down to the beach, and in spring and summer there are flowers everywhere. I live alone with my dog, Boxer, but we have a lot of visitors. Many of my friends work in the city, so they often stay with me because they want to relax. I love my house for many reasons. The garden, the flowers in summer, the fire in winter. But the best thing is the view from my bedroom window. Okay. Okay, how much did you understand of the audio? ¿Qué tanto comprendimos del audio? ¿Del 1 al 10? 4. 5. 4, 5, perhaps 6. ¿Miren por ahí alguna, verdad? 5. Fine, ok. ¿Y será que necesitamos escucharlo nuevamente o creemos de que tenemos lo suficiente para responder a las preguntas? Yes, please. ¿Tenemos lo suficiente? No. ¿Por aquí? No. Again. 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 Ok, vamos nuevamente entonces. My house. I live in a house near the sea. It's an old house, about 100 years old, and it's very small. There are 2 bedrooms upstairs, but no bathroom. The bathroom is downstairs, next to the kitchen. And there's a living room, where there's a lovely old fireplace. There's a garden in front of the house. The garden goes down to the beach, and in spring and summer, there are flowers everywhere. I live alone with my dog, Boxer, but we have a lot of visitors. Many of my friends work in the city, so they often stay with me because they want to relax. I love my house for many reasons. The garden, the flowers in summer, the fire in winter. But the best thing is the view from my bedroom window. Okay, muy bien. Ok, yo les voy a ir diciendo cada uno de los statements y usted me va a ir diciendo si es falso o verdadero. Y si tiene alguna duda en qué significa cada una de las oraciones, me dice. Ok, número uno. Her house was built 100 years ago. Su casa fue construida hace 100 años. True. Verdadero. True. Ok. True.
Number two, there is a bathroom upstairs. Hay un baño a subir la grada. False. False. Okay, three, the kitchen is downstairs. ¿Será que la cocina está al bajar la grada? False. False. False, okay. False. Four, there is no fireplace in the living room. ¿No hay chimenea en la sala? True. 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 Okay. Siguiente. She lives alone with her dog. ¿Ella vive sola con su perro? True. 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 Okay. Six. Her friends rarely stay with her. Sus False. Amigos raramente se van a quedar con ella o a visitarla. True. False. False. I think false. Okay, false. Y la última, she likes her house for the view to the beach. Ella le gusta false. Su casa por la false. Vista que tiene la playa. False. 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 True. True or false? False. 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 Vaya, vamos a ver. Vamos a darle check results y a ver qué nos aparece. Ok, veamos, tenemos 4 de 7. O sea, hay 3 malas. ¿Cuáles son las 3 malas? Tenemos la número 3, la número 4 y la número 7. ¿Por qué está mala la 3? Me dice, the kitchen is downstairs. Primero, falso. ¿Dónde está la cocina? ¿Está al bajar la grada? ¿Era? True. Yes. ¿Verdad? Era verdadero. Ahí tenemos la primera mala. Número 4, dice... No hay chimenea en la sala. Sí hay, lo menciona, de que es una antigua, ¿verdad? Chimenea. Pero no dice the beach. Okay. Siguiente. Dice, she likes her house for the view to the beach. Ajá. Teacher, no escuché que mencionara beach. No escuchó, vaya, lo vamos a repetir nuevamente. Solo esta parte. My bedroom window. The garden, the flowers in summer, the fire in winter. But the best thing is the view from my bedroom window. Ok, ahora bien, lo vamos a poner nuevamente. My house. Escuchemos. I live in a house near the sea. It's an old house, about 100 years old, and it's very small. There are 2 bedrooms upstairs, but no bathroom. The bathroom is downstairs, next to the kitchen. And there's a living room, where there's a lovely old fireplace. There's a garden in front of the house. The garden goes down to the beach, and in spring and summer, there are flowers everywhere. I live alone with my dog, Boxer, but we have a lot of visitors. Many of my friends work in the city, so they often stay with me because they want to relax. I love my house for many reasons. The garden, the flowers in summer, the fire in winter. But the best thing is the view from my bedroom window. Okay, lo mejor que tiene es su vista, okay, desde la ventana de su habitación. Ahora bien, a pesar la que no tres. Diga, la vista que tengo para la playa, ahí lo dice de manera implícita. O sea, explícita es que lo diga. Implícita es de que si le dice que vive cerca de la playa, imagínense que vivamos cerca de la Costa del Sol, ¿verdad? Y tenemos un apartamento. Y le diga, tengo una hermosa vista. Obviamente la vista va a ser a la playa. No sé, fíjate que tengo una bonita vista porque veo la nube, ¿verdad? No, sino que hacia la playa. Muy bien. La tres confunde porque dice que el baño está como a la par de. A la par de, exactamente. Ajá. Pero igualmente, ¿verdad? No dice, está, digamos, la... O sea, el punto que tengo es de que el baño está a la par de. O sea, de manera implícita. Recordemos, chicos, el inglés se estudia también de manera implícita, no explícita. No solamente lo que yo diga, ¿verdad? Ejemplo. Le voy a decir el siguiente. Y es en la parte donde el inglés lleva una parte pragmática.
No sé si alguno de ustedes saben qué es pragmática. No. Vaya, la pragmática prácticamente es el estudio de lo que está más allá de lo que decimos. Ejemplo, supongamos de que Abel y Nancy van en el bus, ¿verdad? Van sentados en el mismo asiento, ¿verdad? A las 12 del mediodía y con las ventanas cerradas. Y de repente Nancy le dice a Abel, hace calor, ¿verdad? Y Abel le responde, sí, hace calor. Pero, ¿qué le quiso dar a entender Nancy a Abel? Que abra la ventana. Que abra la ventana, ¿verdad? Entonces ahí podemos ver de que el inglés, ok, se estudia también de la parte pragmática, o sea, no le va a decir, mira, abra la ventana, ¿verdad? Porque ya no aguanto, me estoy ahogando, sino que se lo deja ver diciéndole, hey, hace calor, ¿verdad? O sea, abro la ventana. Muy bien, excelente. Vaya, voy a dejar de compartir y nos vamos a la siguiente parte. Ok, permítanme. Aquí tenemos la parte del quiz. Lo que les decía que le íbamos a completar un tanto después, lo vamos a completar ahorita. Vale, si me permiten. Ahorita. Vale, quiero que hagan lo siguiente. Les voy a mandar un link a continuación. Aquí por el chat. Vale, quiero que accedan a ese link. Ok, todos accediendo al link. Okay. Y me dicen qué les aparece. ¿Les pide algo que escriban algún tipo de PIN o código o no? ¿O les da entrada de una vez? Me imagino que les pide como que coloquen su nombre. De un solo pide el nombre. Vaya, entonces coloquemos ahí, ¿verdad? Rina, Abel, Gabriel, Cindy, José, Lorena, Reina y así, ¿verdad? Colocando nuestros nombres. Muy bien, aquí ya tengo a Margarita, tengo a Gabriel, tengo a José, Isaías, Claudia, tengo a Nancy, tengo a Stanley. ¿Hace falta alguno? Ok, tengo a René, tengo a Cindy, tengo a Reina Alas. ¿Faltan algunos, chicos? Accedamos por ahí. Ok, ya tengo un nuevo participante. Ok, ya vemos 11, hace falta alguno. Accedamos en ese link. Ok, muy bien. Ok. Vaya, muy bien. Ahora bien, ¿qué es lo que vamos a hacer? Creo que todos me están escuchando, ¿verdad? Yes. Vaya, ¿qué es lo que vamos a hacer? Yo le voy a dar iniciar y usted va a tener bastantes ejercicios con la parte del presente simple. Yo lo que quiero es de que usted vaya a decidir, le va a aparecer una parte de opción múltiple. Usted solamente va a ir eligiendo y yo voy a ir viendo en vivo y ustedes van a poder ver por medio de la pantalla también los resultados, cómo van cambiando de manera simultánea, ¿verdad? Vamos a ver. Ahora yo le voy a dar a iniciar y vamos a empezar con esto. Ok, 4, 3, 2, 1, vamos. Ok, muy bien, aquí voy viendo su progreso. Aquí podemos ver que algunos van
a la delantera. Y podemos ver la serie de preguntas, siempre relacionadas, ¿verdad?, con la parte de simple present. How to make questions, how to use like do and does with the simple present. And even we have some questions that are in Spanish, right? Ahí podemos ir viendo. Compartir, tal vez así podía ver las preguntas. Ah, no le aparecen las preguntas, no la va viendo. No, desde que comenzó a compartir pantalla usted ya no me va a leer. A usted no le aparece nada. No. Okay. De primero sí, pero después ya no. ¿Y al salirse, perdón, al salir?
No, es que cuando comparten pantalla no puedo hacer nada, yo aquí. Ah, ya va. Entonces, si le doy aquí, dejar de compartir, ahora sí. Ahora sí me salieron, ya terminó. Okay, ¿qué Thank les you, teacher. parece? ¿La mayoría siguen ahí? ¿Siguen respondiéndonos? Ya se me También salió. terminaste, Char. Yo terminé ¿Terminaste? el. Ok, terminó Abel, terminó Gabriel. ¿Alguien Igual, terminó? ya terminé. Yes. Yo también terminé. Ok, José también. Rina. Yes. Ok, Claudia terminó. Brian terminó. Yo soy Sammy. Ok. Ok, Cindy. Yo que acabo de entrar, que no sé qué estaban haciendo, la verdad, pero Ahí okay. está. Okay. Yo le pasando IVA, me dije, ¿verdad? Acabo de terminar Pasando IVA, también. exacto. Ok, vaya, vamos a ver. Llegó la asistencia. Ahora le voy a pasar nuevamente. Terminando. Voy a compartir pantalla para que puedan ver. Vaya. Ahorita pueden ver, ¿verdad? Ya el juego. Sí. Ahora Sí. lo que voy a hacer ahora es darle aquí donde dice fin. Y me dice, are you sure that you want to finish the exam? Le voy a dar sí. Y me va a aparecer un top 3. Ahorita lo van a poder visualizar. Primer lugar, Stanley. Segundo lugar, Cindy. Y tercer lugar, Gabriel. Ellos fueron, digamos, los que respondieron de una manera un poco más rápida, ¿verdad? Y precisa. Muy bien. Ok. Voy a dejar de compartir. Preguntar, no sé si alguna vez habían jugado eso. No, teacher. Yes, teacher. ¿Alguna? Yo no. Juegos. Juegos similares para impartir clases, sí, similares a esos. Ok, muy bien. Fíjese que sí, yo sí, y de hecho una vez me hicieron una evaluación que la perdí porque no pude entrar al juego. Y Ok. porque sí, a veces no deja entrar esa A veces aplicación. no, sobre todo cuando tienen un código, ¿verdad? Cuando tienen un Sí. PIN, exactamente. Ok, muy bien. Ok, chicos, entonces vamos a darle fin a la sesión de este día. Agradecido infinitamente por haberse conectado. Los espero el día de mañana. Cualquier pregunta, consulta que usted vea, ya sea en sus redes, en una película, en un video, qué sé yo, alguna duda que tenga en inglés, pregúnteme. Siéntase libre de preguntarme cada vez que tengamos la sesión, o ya sea por mensaje también por medio de WhatsApp. ¿Ok? ¿Preguntas, Quiero una consultas? pregunta. ¿Las Dígame. clases se pueden ver en alguna plataforma? La parte de la grabación. Ajá, la grabación de las clases. De hecho, sí, fíjese, por medio de YouTube. Ahí quedan, normalmente al siguiente día, cada mañana las colocamos por ahí. Solo puede buscar como inglés corporativo y ponga DERA o algo, que es mi apellido, ¿verdad? Inglés corporativo, DERA, sesión tal y tal, y ahí le va a aparecer en Sí, YouTube. Ok, yo le dígame. quería solo hacer una preguntita rapidito Sí, dígame. de cada tema que vamos viendo. ¿Hay una tarea nada más? Porque yo trato de pasar ahí a la siguiente. Después que termino la tarea en la aplicación, le doy la siguiente y ya no me aparece nada. Solo es un solo ejercicio el que hay por clase. Ahorita les voy a enseñar lo siguiente, vaya, si me permiten. Veamos, plataforma. Ok, por aquí. Ahorita les voy a compartir pantalla para que no tengan ninguna duda, ¿verdad? Vaya. ¿Ver mi pantalla? Sí. Ok, esta es la plataforma de su curso, vaya. Aquí le voy a poner la parte de discussion, o sea, de discusión. Mas no es algo que yo voy a cubrir, ¿verdad? Vaya, podemos ver la parte de information o the course, pero yo quiero que vea la parte de progress, o sea, el progreso. Al darle en la parte de progress, aquí abajo usted va a ver la cantidad de tareas que tiene, ¿verdad? Por ejemplo, se nos pide que al finalizar esta semana, o sea, y el día de mañana, cuando terminamos la última sesión, usted puede haber terminado ya sea Section 1 y Section 2, pero cada una de ellas tiene diferentes actividades. Vengo yo y le doy clic aquí en My Sister Works Downtown.
Y voy a tener aquí la serie de ejercicios que necesito haber finalizado, ¿ok? Conforme a lo que me pide la plataforma. Aquí pueden ver, vengo yo, por ejemplo, y veo que la primera me dice lo siguiente. Ejemplo, ¿do you exercise every day? Y me dice, yes, I exercise every day. Ahora bien, en el número uno me dice la parte de at 1 p.m. ¿Ok? At 1 p.m. ¿Qué es lo que voy a hacer? Las instrucciones me dicen, unscramble the questions to complete the conversation. Write the questions in the blank. This time, you don't need, y aparece to type a question mark at the end. O sea, no necesita ponerle la parte de signo de pregunta al final, ¿verdad? El ejemplo me dice, do you exercise every day? Yes, I exercise every day. Ahora bien, la primera que tengo por acá es you every day exercise do, y es el ejemplo que tengo. Ahora, me dice at 1 p.m. ¿Qué voy a hacer? Utilizando las palabras que están desordenadas, yo voy a venir y las voy a ordenar. ¿Qué me dice what la ley? Si tengo un what, voy a poner what do you eat lunch, y tengo lunch. ¿Ok? Y ya tengo la primera. La número 3 en este caso me dice no, this class starts at 9 o'clock. ¿Verdad? ¿Qué va a ser la pregunta? Voy a poner de la siguiente manera. Does, ¿ok? En este caso, does this class, y como ya utilicé does, ya no voy a colocar el verbo en tercera persona, sino does this class start at 9 o'clock. Exactamente. Y como ya tengo por aquí el prompt de que es un signo de interrogación, ya no necesito hacer esto, poner el signo, sino únicamente la pregunta. ¿Me explico? Sí. ¿Sí, verdad? Ok, sí. Voy a terminar esta parte y al final me va a decir enviar. Ahora yo voy a pasar al siguiente, ¿ok? El siguiente le voy a dar por aquí, next. Y me va a aparecer la otra parte práctica, ¿verdad? Perdón, por aquí estaba la que estábamos viendo ahorita. Perdón, se me fue. Ok, por aquí. Perdón. Ok, veo la parte de My Sister Works Downtown, como le decía. Veo el ejercicio. Ok, lo completo y luego paso al siguiente, ¿verdad? El otro ejercicio va a ser por aquí, en la parte de Knowledge Check. Me dice instructions. Complete the sentence with the correct verb form. My family and I, como yo digo, mi familia y yo, vivimos. Live. Voy a utilizar live. Live. Wife and I, como me incluyo también, voy a decir work. La siguiente, selecciono una acción. So we, ya que tengo we, voy a poner work. Y así sucesivamente las demás. Intentando enviar. ¿Ok? Ok. Voy a completar todas aquellas que obtengan este librito y este lápiz, ¿verdad? Aquí tengo otra, como pueden ver, todas las que digan now let's check serán las que yo voy a ir completando. Las de librito y las de lápiz. Y las de lápiz, exactamente. Tiene un librito y un lápiz. Sí, exactamente. Esta otra suele ser un lesson objective, el objetivo de la lección. La que dicen knowledge check, eso sí. Aquí tengo otro knowledge check. Y por aquí tengo otra de lesson objective, ¿verdad? Y la opción de video, esto es como para practicar. ¿La cuál, perdón? Película, ahí veo una como de película. Esta, ajá, sí. Este es un tipo de video que le instruye a cómo utilizar cada una de los de Dual Dash. Por ejemplo, si te dice... O sea, que es libro de Interchange, no. Es de Interchange. Es de Interchange. Interchange. Exactamente. Okay. Entonces usted viene y le va a dar aquí, ¿verdad? Y va a ir viendo la parte de las evaluaciones. Y tenga en cuenta esto. Cuando entre paréntesis diga graded, es porque eso va a ser evaluado. Y así sigo con las demás. ¿Sí? Ok, muchas gracias. Bueno, muy bien. Thank you. Sí.
Sí, ahorita ya vamos a terminar, chicos. Ahorita ya. Solo era para informarles, ¿verdad? Para que no tuvieran dudas. Gracias. Okay, so, thank you very much. Thank you for having been connected to the class. And see you soon. Bye. Good night. Bye, teacher. Bye-bye. Good night. Bye-bye. Take care. Bless you. Bless you.